Assassin's Creed Valhalla. Y antes de iniciar el video quisiera agradecer a todos los miembros del canal, ya que sin ellos este tipo de videos no serían posible. Dichos miembros son Javier Donet, Rubén Crespo, Enrique Ubeda Sánchez, Control Geek, Larcy Gamer, Aldo Gauto, Steve Orpheus 09 y Ragna RF. A todos ustedes, muchas gracias. Para entrar en el video como tal, quiero decir que hay algo que me agrada muchísimo y es estar equivocado. Cuando este juego se anunció y con los primeros videos que vi, la verdad es que es un juego que no me entusiasmaba en lo absoluto. Y aunque yo no suelo hacer reviews de juegos en este canal, y este video es más técnico que otra cosa, sí quiero decir que Assassin's Creed Valhalla es un juego que me ha gustado mucho lo que llevo jugado y que me parece que pues va evolucionando en la vía correcta. Y la verdad me alegro muchísimo de haberme equivocado y creo que es el mejor Assassin's Creed, al menos de estos tres últimos que han tomado una nueva línea o un nuevo camino. Mientras digo esto, también debo decir que creo que YouTube no sirve ya para mostrar la calidad de los juegos. Y es que ver este juego en vivo y verlo en YouTube son dos cosas completamente diferentes. Y no me refiero al hecho de jugarlo como tal, sino a los gráficos. La compresión de YouTube, la verdad, es que le hace un flaco favor a la mayoría de juegos. Creo que necesitamos una plataforma dedicada a videojuegos con mucha mejor calidad, o YouTube necesita mejorar sus algoritmos de compresión, porque créanme que son dos experiencias completamente distintas. Entrando en lo que es el juego, hay muchas cosas que decir de Assassin's Creed Valhalla. Lo primero que me llamó la atención fue la calidad de los materiales. Yo no tengo todavía mucha experiencia jugando Assassin's Creed Odyssey, he estado jugando al Origins y puedo ver una mejora bastante considerable entre Origins y Valhalla en lo que se refiere a la calidad de los materiales, su especularidad, el reflejo que esto ejerce, la forma en que interactúan con la luz y la credibilidad de cada uno de ellos. La verdad es que está un paso por encima. Asimismo, lo detallado e intrínseco de los detalles del ropaje de los personajes es absolutamente abrumador. Es absolutamente increíble cómo se ven esos detalles. La verdad es que los diseñadores artísticos han hecho un trabajo espectacular en este caso. Asimismo, el nuevo sistema de iluminación, bueno, no sé si es un nuevo sistema, pero sí diría una evolución, también le otorga al juego una especie de luz un poco más etérica, ¿no? Es una luz diferente y obviamente esto se ve reflejado en lo que es el ambiente del juego. La forma en que la luz interactúa con los elementos le da un toque muy distinto a lo que pudimos ver en Origins, donde la noche era bastante más fuerte y acentuada y durante el día pues era esta luz fuerte, ¿no? Como rebotando de las arenas. Y acá pues vemos una luz que busca más tonos cálidos y le da al juego pues esa sensación de diferente, ¿no? De actuar de manera bastante diferente a como lo hacía en los juegos anteriores. También respecto del Odyssey, el Odyssey tenía una iluminación un poco como más apagada, ¿no? Menos in your face. Aquí la iluminación, la verdad es que es una protagonista de lo que es el juego y creo que interactúa muy bien con todos los elementos. Habiendo dicho todo esto, también hay que resaltar algunos detalles que me parecieron que todavía hacen que el juego sea old gen. Y es que ya tenemos la nueva generación con nosotros, pues evidentemente aquí hay algunas cosas que están un poco de vieja generación. Y está claro que es un juego intergeneracional y eso se puede ver en las distancias de visionado, la manera en que los elementos aparecen casi en tu cara y eso pues te saca bastante del juego. Está claro que es un juego que está pensado para la actual generación y mejorado en términos de resolución y frame rate y algunos otros detalles para tomar pues provecho de la nueva generación, pero que realmente no usa los elementos de la nueva generación.
Es un juego que está anclado todavía en el pasado. Y ojo, no me malinterpreten, el juego es hermoso. Por momentos tiene unas vistas y unos paisajes realmente espectaculares, pero puedes ver al mismo tiempo la falla que tienen algunos de estos, ¿no? Obviamente esto no es una crítica como para sacarnos del juego, para decir que el juego gráficamente no es espectacular, porque lo es, pero también podemos ver cómo juegos más recientes, juegos que se nos han mostrado, presentan pues todo un sistema de iluminación y sobre todo un sistema poligonal muy diferente. Asimismo, las animaciones han mejorado muchísimo respecto a juegos anteriores, pero lo que es las animaciones faciales siguen ancladas en el pasado. Vemos animaciones faciales que más me recuerdan a The Witcher 3 incluso que otras cosas. Y no es por decir que The Witcher 3 sea malo, pero Witcher 3 nunca fue un exponente en lo que animaciones faciales se refería. Y es un juego del 2015. Y en ese aspecto creo que el juego pues tiene el mismo problema. Creo que ese es uno de los puntos más flacos de la saga Assassin's Creed. Es la incapacidad de generar emociones con las caras. Es bastante tabla esto, entonces pues que genera ese tipo de problemas. Sin embargo, todos estos problemas se nos olvidan, como dije, cuando estás navegando en uno de esos ríos con el sol de frente y el sol que ilumina y destella en el agua, o cuando estás pues viendo a un paisaje a lo lejos y puedes ver la inmensidad del mismo. Aunque claro, si te fijas muy bien te vas a dar cuenta que incluso en una RTX 3090 con todo en ultra pues se puede ver claramente dónde termina de crearse la vegetación y pues deja el paisaje un poco plano. Y esto pues es, como ya dije, parte del problema de ser un juego que no aprovecha las nuevas tecnologías de las nuevas consolas. Así que yo espero que el próximo Assassin's Creed ya esté construido con un motor nuevo, un motor que aproveche la nueva generación, porque esto podría dar mucho de sí. La verdad es que este juego me ha un poco renovado la esperanza del próximo juego. Y si siguen esta línea mejorándola, creo que no solamente desde el punto de vista gráfico, sino jugable, podríamos tener un grandísimo Assassin's Creed. Pero creo que para ello falta mucho. Así que bueno. Entre otras cosas, debo mencionar que el juego en una RTX 3090, estuve pues viendo, ¿no?, reviews o algunos comentarios que salían antes de yo tener el juego, y me preocupaba bastante. Y los resultados finales no distan mucho de eso, pero no son tan catastróficos como yo pensaba. En mi RTX 3090 y mi Threadripper 3960 a 4.2 GHz en líneas generales, aunque cuando están usando todo pues fluctúa, la verdad es que el juego mantiene 4K 60 FPS sin colocando el anti-aliasing en low y las nubes en alto o muy alto, o sea, en el nivel, en el segundo nivel, pues la mayoría del tiempo. Esto sí, tengo que admitir que lamentablemente no consigo 60 FPS usando el preset ultra. Obviamente está en todo el tiempo. Hay momentos puntuales en los que el juego puede bajar hasta los 50, pero normalmente se mantiene entre 50 y 60. Teniendo un monitor a 4K de refresco variable entre 40 y 60, el efecto pues se nota muy poco. De hecho, en muchos casos no me llegué ni a enterar de que el juego había bajado a los 50, justamente debido a la ventaja que da este tipo de monitores. Pero cuando empezamos a monitorear y a ver el rendimiento, pues sí, la verdad es que es un poco raro, ¿no? No sé si es mala optimización, no sé si son DRM, la verdad es que ya no sé qué conclusión sacar, pero aquí obviamente hay algo que no va bien, porque digamos que el resultado del juego, a pesar de lo hermoso que es, no justifica el rendimiento que me da. Y esto lo pude comprobar cuando empezamos a utilizar también a Tío Pancho, porque es que Tío Pancho, como ustedes saben, tiene un procesador Ryzen 1700 a 3.5 GHz, que no es el procesador más rápido del mundo, pero es 8 core, 16 hilo y lo suficientemente bueno como para mover cualquier juego, o al menos pensaría yo, a 60 FPS. Sin embargo, aquí fue donde empezaron problemas que no sabría explicarme. Mi Tío Pancho tiene una 2060 y una 1060. Con la 2060 el juego a 4K pues lo puedo hacer en calidad medio alta, ir a unos 30 FPS con las configuraciones pues que están viendo en pantalla, sin mucho inconveniente. Pero cuando intenté llevar el juego a 60 FPS, la verdad es que no hubo manera. No hubo manera porque aún manteniendo las mismas características en 4K 30, lo bajé a 1080
que es 4 veces menos resolución y aún así el juego no llega a 60. No tiene sentido. La única explicación que hay es que hay un cuello de botella en lo que es la CPU. Pero es que igual no tiene sentido porque la CPU nunca pasa del 30% de uso. Y esto se debe a que el juego evidentemente no hace un buen uso de lo que son los multicore y busca colocar la mayoría de su esfuerzo en un solo core o en la velocidad. Si hubiera sido un procesador de 4 o 4.2 GHz, probablemente lo hubiera alcanzado. O quizás un Ryzen de más reciente generación, como un 3600, que aunque tiene 6 núcleos, pues debería ir más rápido. Pero insisto, esto a día de hoy no debería ser la norma. Ya estamos hablando de que los juegos deberían empezar a aprovechar más los multinúcleos. Me parece ridículo que un procesador de 6 de 8 núcleos a 3.5 GHz no sea capaz de llevar el juego a 60 FPS en una 2060 a 1080p en calidad medio alta. Cuando pasé a probar entonces el juego con la 1060, pues curiosamente el juego mantiene un rendimiento bastante parecido a 1080p. Es como si no hubiera mucha diferencia entre la 2060 y la 1080. Claro, aquí estoy un poco exagerando porque sí hay diferencia, evidentemente la 2060 logra mantener un rendimiento más estable, un poco más alto, pero la diferencia entre una 1060 y 2060 es bastante notable. Entonces, me imagino que los momentos en los que la 2060 supera las 1060 son aquellos momentos en que la CPU no se está viendo, no está haciendo el límite. Entonces, claro, hay muchos momentos en que la 1060 y la 2060 prácticamente se solapan en rendimiento, aunque la 1060 se mantiene normalmente más abajo. Y la única explicación que encuentro es que en el momento que es una escena en que la CPU no necesita trabajar tan fuertemente o no está movida más por la CPU, entonces entra en juego la GPU, que es la que genera el límite, el cuello de botella, por así decirlo. En caso de la 2060, pues en esas escenas, teniendo más poder de GPU, pues puede mostrar más. Pero aún así sigue habiendo un límite en la CPU. Y esto pues es... Yo no sabría cómo explicarlo realmente. Esto no tiene sentido lógico que este juego pues se comporte de ese modo. Pero bueno, este es Ubisoft y ya sabemos que de optimización parece que no tienen absolutamente ninguna idea. En todo caso, todo esto pues me hacía preguntarme un poco cómo iba a ir la cosa en Panchito. Aunque la verdad es que viendo los resultados a 30 FPS, está claro que este juego está pensado para ir a 30 FPS. Estoy seguro que es así y por eso Ubisoft anunció de inicio que el juego iba a ir a 30 FPS, pero luego con la potencia bruta de las nuevas consolas vieron que podían llevarlo a 60. Pero no creo que sea un juego que estuvo pensado y optimizado para los 60 FPS. En Panchito, sin ningún tipo de dificultad, pude llevar el juego a 1080p en una calidad media. 1080p nativos a 30 FPS con la configuración que están viendo en pantalla. Así que como ven, pues Panchito sigue respondiendo bastante bien. Es un juego que aún en su configuración media luce bastante bien, considerando que es una máquina de 400 euros de hace unos 4 años. Pues la verdad es que sigue dando el palo, según yo, creo que cualquiera que tenga este procesador. Y justamente esta vez la gente de Ubisoft por fin corrigió el problema de que no funcionaban los Assassin's Creed en este procesador, al menos de salida, luego lo corregían. Ahora no, el juego ya de salida acepta el Pentium G4560 y como ven, pues tanto la GPU como la CPU van casi al tope, pero con suficiente margen como para poder solucionar algunos detallitos o momentos en los que pueda haber una carga mayor. Así que en líneas generales deberías tener una experiencia 30 FPS bastante fluida, no sin alguna caída de vez en cuando, pero creo que este es el sacrificio que yo haría entre resolución y calidad. Eso sí, al inicio cuando lo dejé libre, el juego por momentos, incluso en el Pentium G4560, tocaba los 50-55 FPS, pero el baile era demasiado alto. Hay un descontrol allí entre los requerimientos escena a escena de la CPU, y esto pues yo prefiero entonces bajarle el frame rate, aumentarle la resolución y la calidad y tener algo mucho más estable. Otra cosa rara que me ocurrió durante el juego fue con la 2060 en una de las cinemáticas. El juego iba perfecto, 30 FPS, bastante estable. En una de las cinemáticas, la cinemática empezó normal y a la mitad de la misma, esta se fue a 20 FPS por algún motivo y no se recuperó nunca. No fue hasta que terminó la cinemática que el juego volvió a los 30 FPS normales. Y les digo, no hubo un cambio de escena en la cinemática, ni se agregaron más personajes ni nada. Era una simple conversación entre varios personajes. El juego se fue a 20 FPS y allí se mantuvo por algún motivo que no sabría explicar. No es un problema de VSync porque el juego fluctuaba un poco,
Por lo tanto, pues la verdad es que no entendí qué estaba ocurriendo allí. Pero como dije, una vez terminó la cinemática, el juego regresó a los 30 FPS 4K que estaba probando en ese momento. Así que bueno, la verdad es que no creo tener mucho más que decir. Creo que es un juego que lo van a poder ajustar a diferentes requerimientos, siempre y cuando estén dispuestos a irse a 30 FPS en algunos casos. Como pueden ver, una 2060 puede mover el juego en medio a 30 FPS 4K, pero no puede moverlo a 1080p60. Es algo completamente absurdo y podríamos culpar a la CPU, pero me niego a creer que un procesador de 8 núcleos a 3.5 GHz no pueda mover este juego como se debe, sobre todo cuando el juego únicamente está usando un 30% de la CPU. Así que bueno, amigos, esto es Assassin's Creed Valhalla. A mí la verdad el juego me ha gustado mucho. Gráficamente pues tiene algunas fallas, como ya dije, es un juego que se ve anclado en el pasado en muchas de sus escenas, con un sistema de LOD bastante limitado. Se va viendo cómo se crea todo el mundo bastante cerca de tus ojos, sombras que aparecen, elementos que mejoran su calidad, etcétera, etcétera. Pero aún así, haciendo de lado un poco estos pequeños problemas, el juego en líneas generales se ve hermoso. Espero que este video de alguna forma les haya servido para optimizar mejor el juego, para entender un poco su funcionamiento. Y como siempre, nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de. Hasta luego.